Amiguitos, bienvenidos a este su programa, El Libro de los Sueños. Hoy tenemos un lindo programa donde presentaremos muchos segmentos, chicos, variedades de segmentos vamos a tener hoy, ¿sí? A ver, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener danza, vamos a tener jardinería kids. También vamos a tener un hermoso cuento, niños, un hermoso cuento. Ese cuento va a ser contado con un franelógrafo grande, grande, que es más grande que la maestra, niños, sí, es más grande que la maestra, ya lo van a ver ustedes, niños, sí, sí. Y también vamos a tener vamos a aprender la lengua de señas, niños. Es muy importante aprender la lengua de señas. Sí, niños, vamos a aprender, ¿sí? A ver, nuestro primer segmento que vamos a ver ahora, a ver qué será, pensemos. Vamos a presentar el segmento de la danza, niños, ¿sí? ¿Y saben por qué vamos a presentarlo? Por el grupo Safari, ¿sí? Empecemos, niños, vamos a verlo. Hola niños, ¿cómo están? Yo también estoy muy bien. Aquí en este nuevo segmento Jardinería Kid vamos a aprender juntos lo que es la germinación, ¿sí? Vamos a aprender siempre algo nuevo en este programa con respecto a las plantas. Sí, yo acá en un rinconcito de mi casa también tengo mi jardín chiquito, pero me gusta, ¿sí? Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Manos a la obra. Bien, chicos, ahora vamos a ir verdaderamente mano a la obra. Pero para ello necesitamos unos cuantos materiales. Tenemos acá
tres palitos de fósforo, que pueden ser también tres palitos de dientes. Tenemos un grupo de semillas pequeñas y tenemos una semilla grande. También tenemos que tener nuestro recipiente con agua, un poco de agua y también un envase pequeño para hacer germinar la semilla grande. Bien, ahora yo me voy a ayudar de este cuchillo para poder pelar la pepa de la palta. Esta es una pepa grande de palta y la vamos a pelar rápidamente para poderla también, sin dañarla, despacio, suavemente, sin malograr su superficie. Vamos a pelarla, preferentemente vamos a pelarlo cuando recién ya lo sacamos de la comida, ¿no? Cuando está en la comida todavía. Ya, nos va a quedar así, bien peladita. Entonces, vamos a cogerla y como ya tiene una puntita, vamos a ponerlo aquí, vamos a hincarle pequeñito nomás. Ahí uno, vamos a hincarle acá, dos y acá vamos a poner la tercera, tres. Entonces cogemos nuestro recipiente y lo vamos a colocar ahí, altito así. Vamos a echar agua que cubra solamente la mitad de la semilla gigante, que es nuestra palta. Ahí ya está la mitad y lo vamos a dejar ahí. ¿Dónde? Esto lo vamos de repente a dejar en la ventana de nuestra cocina. Lo vamos a dejar donde le dé la luz, ¿cierto? Ahora vamos a proceder con nuestra semilla pequeña. Sabemos que la germinación es el proceso, ¿no? Para que una semilla se convierta en una plantita. Y vamos a ver si es verdad ese concepto. Vamos a ver en la realidad si es verdad. Acá tenemos también un recipiente. Puede ser un vaso descartable o cualquier recipiente que ustedes tengan ya que no se use. Vamos a coger nuestro grupo de semillas. Yo he escogido aquí lentejitas, puede ser también alverjitas, cebada, de repente alpiste o quinoa también. Preferentemente que sean semillas pequeñas para ver el resultado más prontamente. Vamos a ubicarlas así, por toda la parte interna así del... Aquí le vamos a echar algo de 2 cucharadas de agua. Como aquí yo le he echado una, entonces voy a echar solamente un poquito más. También luego vamos a poner a modo de frazadita, como si yo estuviera fijándome en la noche. Voy a taparlas y voy a dejarlas. Estas sí no las voy a dejar en mi ventana. Estas las voy a dejar en un lugar oscuro, ahí en la alacena de la mamá, en el fondo así. Y la vamos todos los días, vamos a mirar su procedimiento y vamos a ver cómo va a ir aumentando su tamaño, cambiando sus características. ¿Sí? Entonces vamos a dejarlo aquí igual que nuestra amiga la semilla gigante de palta. Con respecto a la semilla gigante, acá tengo una ya que tiene 2 semanas que lo he puesto en agua. Tal vez no se note acá, les voy a acercar. Ustedes ven de repente una abertura que está la palta abierta, la semilla. Adentro tiene ya ese gordito, parece que una hoja está queriendo salir, un brote. Y tiene 15 días ya. Vamos a ver nuestra semilla. En este caso yo elegí la lenteja. Vemos aquí, hay un grupo de lentejas. Miren qué hermosa está, vamos a cogerlo así sin dañarlo, despacito. Acá nuestra amiguita lenteja, nuestra bebé.
que se ha quedado aquí como enredadita aquí en su camita, bien. Vamos a verle acá. Entonces, aquí podemos ver, si ustedes notan, ya está echando su raíz y sus pequeñas hojitas apenas se notan. Esta va a ser, todavía es una semilla bebé, está echando su primer brote. Si ustedes ven ahí, muy chiquitita todavía está nuestra bebé lenteja. Vamos a seguir ahí poniéndola para que siga avanzando y desarrollando. Y ahora vamos a ver cuando ya la semilla tiene 5 días. Vamos a abrir cómo está. Me parece que están más grandes. Sí, efectivamente están más grandes. Mira, vamos a coger una. Ay, no sé cuál voy a coger. Vamos a coger dos. Dos salieron. Miren, ven qué lindas. Acá ya la raíz tiene como 1.5 centímetros, 2 centímetros casi. ¿Ven? Y ya están saliendo más grandes sus hojas primarias. Todavía está bebé, todavía falta desarrollar un poco más para ponerlas en tierra, ya para que crezcan. Sí, qué lindas, ¿no? Vamos a seguir guardándolas. Acá tenemos como 8 o 10 semillas. Vamos a avanzar. ¿Cómo van a seguir desarrollando? Ustedes se van a dar cuenta y van a ver el fruto. Bien, vamos a seguirla dejando ahí. Y ahora yo quiero enseñarles esta semilla gigante, cómo se ve cuando ya tiene unos 4 a 5 meses ya de brote. Ahí se las muestro. Con esto yo me despido, esperando que haya sido de su agrado, niños. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Muy bien, niños! ¿La jardinería Kiss de qué se trató? Piensen, ¿se trató de qué? De la germinación, niños. Muy interesante la germinación. ¿Cómo de una semillita tan chiquita puede nacer una planta? ¿No? Puede nacer una planta. ¡Qué interesante, niños! Y de esa planta con el tiempo crece, crece, crece y se hace un árbol inmenso, ¿no? Sí, me pareció muy interesante. Y con el tiempo, ¿qué da? Da frutos. ¿Y de qué se trató la semillita? De una palta. Muy bien, de una palta. Y con el tiempo ese árbol va a dar frutos paltas. Muy bien, niños. Ahora vamos con nuestro siguiente segmento. ¿Qué será nuestro siguiente segmento? A ver, viene nuestro segmento. Muy interesante también, niños, el lenguaje de lenguas viene. Lenguaje de lenguas de señas, niños. Sí, me faltó las señas ahí, ¿sí? Lenguaje de lenguas de señas. Muy importante aprender este lenguaje, niño, para podernos comunicar con las personas sordas, mudas. ¿Sí? Es muy importante para poder nosotros comunicarnos aún con nuestros abuelitos también, porque a veces con el tiempo ya se quedan sorditos. ¿Sí? Y para podernos comunicar. Listo, niño, pasemos al segmento lengua de señas. Niños, vamos a empezar con las palabras, ¿cómo estás? Esta es la primera palabra, ¿cómo estás? Ahora, empezamos. A ver, para comunicarnos nosotros con las personas que tienen esta dificultad de escuchar y oír. Significa sordo, mudo. ¿Sí? Empezamos. ¿Cómo estás? Es algo simple, niños, es algo básico. Empezamos así. ¿Cómo estás? Eso significa ¿cómo estás? Ya. Muy bien, niños. Ahora vamos con la siguiente palabra. A ver, ¿qué palabra será? A ver, para comunicarnos, por ejemplo, si estamos en el día o estamos en la noche o en la tarde, ¿ya? ¿Qué tal si aprendemos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya. Entonces, vamos con la siguiente palabra que es buenos días, niños, buenos días. A ver, aprendamos buenos días, es así. ¿Sí? Así es, buenos días, niños. ¿Lo hacemos otra vez? A ver, es algo fácil, niños.
vamos a ver, ¿cómo se dice buenas tardes? Aprendemos buenas tardes. Eso quiere decir buenas tardes, niños, ¿sí? De nuevo, empezamos de nuevo, a ver. Buenas tardes. Muy bien. Listo, niños, vamos con la siguiente palabra, ¿sí? A ver, cuando está oscureciendo, vamos a ver cómo se dice buenas noches. A ver, buenas noches, niños, se dice así. De nuevo. Listo, por ahí estoy viendo que alguien también está haciendo, que están haciendo. A ver, ¿cómo se dice buenas noches? A ver, vamos a preguntar, a ver, a alguien. A ver, ¿alguien me puede decir cómo se dice buenas noches? A ver, sí, estoy viendo, ahí está, están haciendo, sí, muy bien, muy bien. De nuevo, ¿sí? Vamos nuevamente, lento, vamos a hacer buenas noches. A ver. Muy bien, así se dice buenas noches, niños. Ahora, vamos con la siguiente palabra, perdón. ¿Cómo? A ver, como que nosotros queremos pedir perdón a alguien. A ver, ¿cómo podemos pedir perdón en lenguas de señas? ¿Aprendemos? Perdón es así, niños. Mucha atención. Eso. Eso significa perdón. Haces así, Siempre las palabras, el lenguaje de señas, niños, va con el gesto también. No olviden poner el gesto, ¿sí? Muy importante el gesto, ¿sí? De nuevo, hacemos perdón, ¿sí? Uno, dos, tres, perdón. De nuevo. Listo, muy bien. Ya aprendieron cómo se dice perdón. Ahora, vamos a ver. Cuando yo quiero de repente pedir permiso, vamos a aprender la palabra permiso. ¿Cómo se dice permiso? A ver. Permiso se dice así, niños. De nuevo, con el gesto, ¿sí? Listo. De nuevo. Listo, muy bien. Eso significa permiso, niños. Una vez más. Muy bien, así significa permiso. Ahora vamos con la siguiente palabra, ¿qué será? A ver, lo siento. A ver, aprendamos lo siento. ¿Cómo se dice lo siento? Empezamos. Lo siento es así, niños, miren. ¿Sí? De nuevo con los gestos, ¿sí? Otra vez. Listo. Es la mano al pecho y sobándose, ¿sí? Sobándose y con el gestito. Ahora, niños, cuando queremos agradecer, ¿cómo sería el lenguaje de señas diciendo gracias? A ver, gracias, aprendemos la palabra gracias, ¿sí? ¿Cómo sería el lenguaje de señas gracias? Uno, dos, tres, aprendemos. La mano al mentón, ¿ya? De nuevo. Muy bien. Una vez más. Muy bien. Listo, niños. Eso ha sido todo. Y espero que ustedes también puedan comunicarse cuando encuentren a una persona sordo, mudo, que no escucha, ya sea también a los abuelitos de la tercera edad, también a veces ellos ya no escuchan. Por eso es, ustedes también es muy importante aprender estas señas básicas para que ustedes también se puedan comunicar, ¿sí? Con las personas sordo, mudo. ¿Sí, niños? Gracias, nos vemos. Bien, niños, a ver, muy importante el lenguaje de señas, niños, muy, muy importante, ¿no? Yo aprendí en el lenguaje de señas, a ver, más rápido, gracias. Eso es lo que aprendí, gracias.
Muy importante, niños. Ahora vamos con nuestro siguiente segmento. Este segmento es muy interesante, niños, ¿sí? Ustedes tienen que estar muy atentos, calladitos, para que puedan escuchar este segmento. Se viene un cuento, ¿sí? El cuento se trata sobre el autoestima, niños, ¿sí? Pasemos al siguiente cuento, que es el autoestima. Hola niños, el día de hoy les traigo un cuento muy hermoso llamado La oveja trasquilada. Así que niños, muy atentos. Había una vez en una granja muy grande y muy hermosa, lleno de animales y de muchas flores, donde el granjero se llamaba Pedro. Pedro tenía una ovejita que cada cierto tiempo la trasquilaba. ¿Y saben, niños, cómo quedaba la ovejita? De esta manera. Pedro salió de la granja y dejó así a la ovejita. ¿Sabe qué, niños? De pronto salió una patita muy presumida que comenzó a decir, ¿saben cómo dicen niños la patita? ¡Guá, guá, 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 guá! ¡Qué fea se ve esta ovejita sin lana! Y peladita, cuá, 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 cuá. Luego vino el cerdito. ¿Saben, niños, cómo dice el cerdito? Hoy, 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 hoy. Y se acercaba viendo cómo la patita se burlaba. Ella también. Hoy, 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 hoy. Qué feo se ve esa ovejita, sin lana y horrible. De pronto vino una vaquita. La vaca, mu, mu. ¿Saben, niños? Como dice la vaquita, mu. También ella comenzó a burlarse de la ovejita. Mu, mu. Qué feo esa oveja, sin lana y trasquilada. De pronto, niños, vino el señor caballo. El caballo, ¿saben, niños, cómo dice el caballo? También él quedó asombrado cómo había quedado la ovejita trasquilada. ¡Qué fea esa ovejita! Sin lana y fea, toda pelada. Si alguien me tocase con una sola patada, mata a volar. Así que todos comenzaron a burlarse de la ovejita. La ovejita muy triste, cabizbaja, se quedó muy triste. Un día, cuando el granjero salía de pronto a darle de comer a sus animales, dijo, salgan. Salgan, mis lindos animalitos, he traído una rica comida para que todas coman. Todos comenzaron a salir, como el caballo, la patita, el cerdito y la vaquita. Pero Pedro se había dado cuenta que siempre que cuando daba de comer, observaba que no había la presencia de la ovejita. Hasta que al día siguiente, cuando Pedro vino a buscar a la ovejita, la vio muy triste y dijo, ¿qué te pasa, ovejita? ¿Por qué estás tan triste? Me siento muy triste porque todos se burlan de mí. Ya no sé qué hacer. ¿Y saben qué le contestó el granjero? Ah,
¿Sabes, ovejita? ¿Por qué cada vez que yo tengo que trasquilarte, cada cierto tiempo? Porque tu lana, si yo dejara de trasquilarte, comenzaría a crecer mucho y no te dejaría caminar. Y también hay otra cosa importante, que tu lana, cada vez que yo trasquilo, la llevo a una fábrica donde la procesan y sacan muchas lanas y de ahí sacan chompas, medias y serviría para muchas personas como abrigar, ¿no? Muchas personas para que utilicen y puedan abrigarse del frío. Entonces, la ovejita comenzó a saltar de alegría. Soy una oveja muy importante y única. El granjero se fue después de haberle dicho lo importante que era la ovejita. De pronto todos los animales se dieron cuenta por qué la alegría de la ovejita. Salió la vaca. ¡Qué alboroto hace esa ovejita! Igual el cerdito. ¿Qué cosa pasa? Decíalo el cerdito. Igual la patita. ¿Qué está pasando, granjero? ¡Fue! ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanto ruido? Así que de pronto salió también el caballo preocupado. ¿Por qué tanta bulla? ¿Por qué tanta bulla hace? Alborotan todo el granjero. Pero la ovejita, muy contenta, les decía a los animales, saben que yo soy una oveja muy importante, porque de mi lana sacan muchas prendas de vestir que sirven para abrigo de muchas personas de todo el mundo. Soy una oveja muy importante. Soy una oveja muy importante. ¿Saben, niños, cómo se sentían todos los animales? Como preocupados. ¿El por qué esa reacción de esa ovejita? Se miraron unos tras otros. Luego la ovejita decía, soy una oveja muy importante y único. Aún así que ustedes se burlen, sé que soy una oveja muy importante. Luego, así que niños, la ovejita era una oveja muy importante porque su lana iba, ¿sabes dónde? A una industria donde fabricaban muchas prendas de vestir. ¿Saben? Este cuento, niños, nos enseña que aún así, con nuestra apariencia, aún así nosotros tenemos un gran valor. Tenemos un valor y también nos enseña a no burlarnos por nuestra apariencia, niños. Así que todos nosotros, aunque tengamos muchos defectos, tenemos una virtud que cada uno tenemos diferente, cada uno tenemos nuestra personalidad y el amor de Dios que siempre está con nosotros. Él no mira nuestra apariencia, sino su corazón. Así que niños, es colorín colorado, este cuento ha terminado. Gracias. ¿Qué les pareció el cuento, amiguitos? Muy interesante, ¿verdad? Sí, muy interesante. ¿Por qué? Porque niños nos habla del autoestima. Recuerden que nosotros, todos nosotros somos muy valiosos, niños, sí. Eso no se olviden, somos valiosísimos, ¿sí? Y nos debemos querer mucho, eso sí. Ahora, niños, eso fue todo por hoy, ¿sí? Les invitamos al siguiente episodio del Libro de los Sueños, ¿sí?
¡Chao, niños!